chequen en internet la hacienda de San Blas. La hacienda de San Blas, 1811, pertenecía a Zacatecas, Aguascalientes. Aguascalientes era de Zacatecas. Ahí se llama Pabellón de Hidalgo. Ahí le quitamos los zacatecanos lo traidor Hidalgo, se le quita el poder. En una hacienda de Zacatecas. Era un traidor, era un sicario, era un asesino. ¿Por qué lo tenemos pues como...? Gracias, porque somos ignorantes. Y es la representación de los masones, el cura Hidalgo, Benito Juárez, Madero, puro corrupción, y lo tenemos. Y ahora también López Obrador los tiene como anticorruptos. Entonces, seguimos y con esas características de mafiosos, asesinos. Entonces, esta versión de que Benito Juárez llega a Texas y de alguna forma entrega parte del territorio, y si no todo, alguna parte, para que Estados Unidos pueda hacer lo que hizo con este emperador, ¿fue cierto? Bueno, miren, principalmente Benito Juárez sí pisó Estados Unidos, uh-huh. Pero corrió, huyó del país. Huyó del país. Y ustedes me dicen huyó, pero fíjese, se trasladó hasta Texas, Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Vea qué tan retirado está. Por eso es el nombre, Paso del Norte. Hoy se llama Benito Juárez porque él estuvo ahí, pero tenemos solamente una muestra de que lean los masones, que lean que el secretario de Benito Juárez tiene escritos en Texas. Entonces quiere decir que Juárez, él siempre estaba con Juárez. Se llama José María Iglesias. Pero también otra de las cosas, Benito Juárez, 1800, hablamos cuando él estuvo en 1865, para no equivocarme, pero él pacta con los gringos cuando en el 1847 le habían robado la mitad del país, y él fue uno de los que hizo aleación con Estados Unidos para defender la patria. No se vale, porque los gringos nos robaron, y todavía hay gente con sentimiento, otros presidentes que quieren recuperar, y Benito Juárez simplemente fue un aliado y no le movió. Eso fue una gran traición, reconocer a Estados Unidos y hacerse aliado. Estados Unidos ordena la salida de Francia, están los escritos, ya está en internet, ordena la salida, pues Benito Juárez dice, ya, voy a llegar. Y a pesar así de que se salen los franceses, hubo un enfrentamiento muy fuerte en Zacatecas, que no podían y no querían a Benito Juárez. No querían a Benito Juárez. Sí, uno... ¿Descubrieron que traicionó? Debemos de leer, y está muy bonito, uno, Benito Juárez, el niño más pobre y el mejor maestro, se llama Altamirano, y Altamirano le junta 51 diputados para votar en contra y quitar a Benito Juárez, y está en la historia de México. Señor, yo no vengo a aplicar la ley, no, a consultar la ley. Yo vengo a aplicar la ley, sí. Porque si no la aplico, voy a llegar y Juan Álvarez me va a matar, o mi pueblo me va a matar, o me va a decir que qué traidor. ¿Por qué, señores? No vamos a ver si tú eres priista y si robaste, y si te haces de con López Obrador, te perdona. No, señor. Aquí hay una ley. Chingado. ¿Aplicarla? Aplicarla, y ya seas a quien sea. No, ¿sí? Cuestionar. No cuestionar. Eso es lo importante y no lo debe de ser un presidente, señores. Para eso está el Congreso. Que determinen, pum, de aquí se hace esto. Señor presidente, ejecute, porque usted es ejecutivo y yo soy legislativo, ¿sí? Que estamos muy mal en las leyes. Segundo, le dijo Melchor Ocampo, señor Benito Juárez, vamos a aplicar las leyes a la iglesia. Dijo Juárez, no, voy a chingar la iglesia. Dijo, no, señor. Hay una ley, dice, no, con ley o sin ley, no, señor, permítame. E hicimos una guerra para hacer una ley. Se tiene que aplicar la ley, dice, no. Dice, si no aplica la ley y todo, yo le renuncio. Le renunció, óiganlo bien, Melchor Ocampo. Y aparece muerto, y no se vale esto, porque a Melchor Ocampo el Congreso le dice, traigan a Melchor Ocampo para ver qué firmó en los tratados de McLean Ocampo. Y amanece frío. Muerto. Entonces le dice otro... Bien importante, ¿sí? Le dice, cuando están en el Paso del Norte, le dice Guillermo Prieto, de los más importantes, le dice, señor Guillermo Prieto, si yo me quedo en la presidencia, ¿qué es? Señor, fácil, es un dictador, que está transgrediendo la ley, la constitución de 1827 que nosotros le hicimos.
Bueno, y si no soy yo, ¿quién va a ser? El ejército, el congreso y todo el pueblo nomás quieren a González Ortega, que es zacatecano y nos debe dar vergüenza por no leer. Dice, oye, pero él fue gobernador de Zacatecas y se fue a Estados Unidos. Dice, señor, usted lo nombró gobernador y usted le dio permiso para ir a Estados Unidos a negociar por armas. Entonces, pero mire, si no es González Ortega, yo le renuncio, y es otro de los que le renuncian. Y otro más de los que le renunció, y escúchenlo bien. Ay, Riva Palacio, descendiente de los libertadores de la independencia. Le dice, señor Benito Juárez, ya se acabó la guerra. Y dice, ya, señor Riva Palacio. Dice, oiga, pero no siempre fue general. También fue, ¿cuántos años fue coronel? Y le dice, señor presidente, discúlpeme. A la patria no se le cobra, a la patria se le sirve. Y el tiro de gracia que me gustaría que consultaran en el Congreso de Zacatecas en la historia. Trinidad García de la Cadena pidió al Congreso que se denunciara y se desconociera el poder de Benito Juárez. Está en Zacatecas por un gobernador que me da tristeza que la historia de los niños, de los jóvenes, no conozca. Sí, porque me van a decir que soy un mentiroso, pero está grabado. Y te imaginas otro héroe que traemos ahorita de la anticorrupción, cuando Benito Juárez y los masones está en el brindis del desierto de los leones.